Hey, what's up, bros? I hope you guys are doing good. Welcome to the 10th episode, I think, of our current rule with Querétaro. Bienvenidos al episodio número 10, creo que es el número 10 de nuestro modo carrera con Querétaro. Y bueno, ¿cómo se llama? Hoy jugamos la gran final de la Liga MX de la Apertura. Uf, no me esperaba llegar hasta la final. I didn't expect to get all the way to the final, but our opponent is very hard. Pues el equipo que nos vamos a enfrentar, a Rayados de Monterrey, uf, va a ser un equipo muy difícil. Quedaron terceros y bueno, eliminamos a Pumas y a Tigres que eran primeros y segundos y ahora nos enfrentamos al tercero. Pero bueno, uf. This is gonna be a tough game. Va a ser un partido muy difícil, pero bueno, hay que intentar de ganarlo. Hay que ir por todo. Ya estamos aquí en la fase final, entonces hay que intentar de, aunque sea hacerle del tú a tú a Monterrey. And let's go. Espectacular, y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. Y hasta acá llegó la espera, señor titular de Monterrey. El sabio de Hortaleza decía ganar, ganar y volver a ganar. Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y para tratar de sacarle muy arriba la pelota al contrario. En pantalla se puede ver la alineación de la oficina. Y arranca este partido tan importante para las aspiraciones de ambos. Partido más que interesante. Nos ponemos las pilas. Charly Rodríguez. Rogelio Funes Mori. Rogelio Funes Mori. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Ojo con este pase y ahora. Un pase elegante, con clase. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el centro. Convertido en un aliado de este otro equipo. Esa pelota es buena, cuidado. Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol! Sigue el grito en la grada, el primer gol del partido. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, en la contra. Termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Maximiliano Meza. Se escapa y puede ser. Lo tenía ahí, cara a cara, 1-1 y lo desperdició. ¿Cómo se le puede escapar esta oportunidad? Estaba solo. Gran presión en el ataque, ojo. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno muy importante para las aspiraciones coperas de estos dos. Pelota parecía llevar peligro. ¡Ojo! ¡La tiene y está! ¡Gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente. ¡Qué manera de perder el balón! Lejos se va la pelota. Se termina el. Nos llevamos al partido de ida. We took the game of the first leg. We took the first leg. We won 2-0. Now we have. Wait, why are we playing home? Why are we playing home? I barely noticed. We're playing home. Estamos jugando de casa. Ahí fuimos en el lugar 8. No entiendo nada, pero bueno. Nos llevamos el partido de ida 2-0. Bueno, ellos, nosotros las que tuvimos, las aprovechamos. Ellos, por suerte, no las metieron. Pero bueno, este partido es definitivo.
Hay que intentar de, aunque sea, mantener el empate. So yeah, let's at least try to keep the draw. And yeah, so let's go and try to win this league for Querétaro. Let's go. Pantalla para ver toda la acción en vivo y en directo. Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Después de lo que nos dejó la primera final de ese partido vibrante y emotivo, hoy solo les puedo recomendar que controlen las pulsaciones si pueden. Hoy se termina la historia. Llegamos a la vuelta, al último partido que nos dejará en cancha a un campeón. Pero también quedará un equipo derrotado y frustrado por haber llegado nada más ahí, a las puertas de la gloria. Tenemos a los Gallos Blancos de Querétaro. Se estará enfrentando a Rayados de Monterrey. Yo me imagino que los directores técnicos ya habrán tomado las precauciones necesarias. Hay que olvidarse del partido de ida y ni hablar de eso. Y los jugadores se tienen que olvidar de todo lo que pasó en el partido anterior. Por eso yo creo que hay que mirar para adelante y ver lo que va a pasar hoy. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Esta es la alineación titular de Monterrey. El sabio de Hortaleza decía ganar, ganar y volver a ganar. Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y volver a presionar. Así será el partido. Una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden, eso sí, pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota al contrario. Atento que lo están ahogando con la presión. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. La bocha que busca el espacio. ¡Gol! Se abrió el marcador. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Dorlan Pavón. González. Atento que parece buena. Rogelio Funes Mori. Es bueno el balón atrás. Pelota que pasa muy cerca. Ramírez. Ángel Sepúlveda. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno muy importante para las aspiraciones que operan de estos dos. Rogelio Funes Mori. Sigue adelante, buena conducción. Ahí está y puede ser. Y entra. ¡Gol! Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. José Juan Vázquez. A la pelota larga y parece que va a llegar. Sepúlveda. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Ya está preparado el cambio. Graneviter.
Dorlan Pavón. Se viene el último segundo del partido. Puede ser, y está el final. Final del partido, campeones. Suenan los festejos, explota la grada. Varios son los mejores de este torneo. Fíjate, Fernando, que es un título, pero ganado de la mejor manera. Han sabido corregir errores en los momentos justos. Han aprovechado las oportunidades y su fortaleza. Y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo, ahí los tienen, campeones. Ahí se vienen los aficionados. Desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor. Este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Bro, somos campeones de la Liga MX. No lo puedo creer. No lo puedo creer. We won the league. We won Monterrey. Uf, I can't believe we actually won this. I thought it was going to take me 2 seasons or more to win it, but no, the team that qualified to repechaje, el equipo que clasificó a repechaje, ha ganado la Liga MX. Y bueno, Liga MX, Apertura Champions. Querétaro left their silverware after a dramatic victory over Rayados in the Liga MX Apertura. The long-awaited trip. No sé cómo se diga eso, was earned by an incredible display of teamwork and poise from the Querétaro players. Bueno, ahí estamos, campeones, y bueno, vamos a ver qué hacemos, qué vendemos, y bueno, pero somos campeones, we won the league. Ahora hay que ver quién hizo más goles, que tenemos que subir hasta acá, y bueno. Ángel Sepúlveda, 19 goles. Luego Sebastián Sosa, muy bien, suplió muy bien a Silveira, hizo 10 goles. En la fase, en la liguilla de repechaje fue muy un buen jugador. Bueno, supo aprovechar su oportunidad. Y bueno, de Jonathan Bentancur, Kevin Ramírez with 9-6. Silveira con 4. Uf, fueron lástimas que se lesionó, pero ni modo. And yeah, let's check who did more assists. Sepúlveda with 9 assists, con 9 asistencias. Sosa con 7. Gallito con 5. Muy bien, Gallito. Y bueno, Kevin Ramírez 4. O sea, muy bien el equipo. Escamilla era un jugador que no iba a usar mucho, pero le ganó la partida a Magrigal. Pero bueno, quiero ver cuándo va a regresar Silveira. En 4 meses. Uf. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Para el próximo vamos a ya empezar la próxima temporada, pero mientras hay que disfrutar nuestro título. Bueno, vamos a ver qué fichamos, qué vendemos. Y bueno, next episode we're gonna see what
Well, who do we sell? Who do we bring? And yeah, espero que les haya gustado. Den su like, suscríbanse. If you guys did enjoy this video, make sure to drop a like and subscribe. And yeah, I'm out. Peace.